Bueno, muchísimas gracias a José, lo primero por la invitación, ¿no? También a la escuela. Y pues esta foto me encanta tener muchas gracias porque salimos, bueno, si me hago para. Salimos que parece que vamos a presentar un nuevo disco ahora mismo. O sea, falta que nos pongan aquí el micrófono o tal para presentar, ¿no? Me voy a poner por aquí, aunque voy dando vueltas. Bueno, como ha dicho José, yo soy Víctor, formo parte de este equipo de pedazos de arquitectos por mis compañeros, está José, Paquito, y efectivamente, pues bueno, faltan Tomás, Andrés y Álvaro, perdón, Francis. Bueno, comentar que quizás solamente la imagen que más nos representa más que esta, ¿no? Como digamos, la institucional, la de portada del disco, ¿no? De música, o sea, de banda de música, quizás sea esta, que es la realidad, ¿no? Que es un poco cómo fue el desarrollo del concurso, lo que vamos a comentar un poquito, ¿vale? Que es pues eso, teletrabajo, invadir cafeterías y sacar trabajo adelante, ¿vale? Bueno, para que os ubiquéis un poquito, voy a contar brevemente un poco cómo va a ser, digamos, la cronología de toda la charla. Si cualquier duda que tengáis, si estáis cansados, si queréis agua, lo que sea, paráis y paramos todo lo que haga falta, ¿vale? O sea, con total confianza, ¿vale? Entonces, bueno, para ubicarnos un poco, os voy a contar un poquito de que bajo qué contexto se plantea la convocatoria de Europan, el pedazo de Europan 16. Vamos a contar, también, a comentar un poquito también todo lo que es el proyecto, ¿vale? La propuesta que nosotros hicimos que salió resultó ganadora. Y un poco también, bueno, un poco bastante, el proceso en el que estamos inmersos, ¿vale? Hasta ahora mismo, a día de hoy, una vez que ganamos el concurso, ¿a qué nos dedicamos? ¿Vale? ¿Cuál será la continuidad? Y un poco, ¿qué será lo siguiente? ¿Vale? Bueno, para empezar así un poco a ubicarnos, el 28 de noviembre de 2019, la Unión Europea declaraba, perdón, la emergencia climática, ¿vale? Yo creo que más o menos todos sabemos un poco en el mundo en el que estamos, ¿vale? O sea, todos venimos de leer estos titulares, de sufrirlos también, ¿vale? ¿Qué está pasando a nivel climático en el planeta? Digamos, es una cosa que está taladrando, por así decirlo, desde hace ya mucho tiempo y que es una realidad que la tenemos ya en nuestras puertas, ¿vale? Esta situación climática no solo es evidente a nivel de, o sea, no solo perjudica, evidente a nivel de sostenibilidad, a nivel de salud, sino que también amenaza al patrimonio mundial, ¿no? Que tenemos hoy en día también. Ahora mismo se está desarrollando, eso es que tiene las noticias, se está llevando a cabo la COP27, ¿vale? En la que el otro día no se leían algunos anuncios, como, o sea, algunos titulares, que no se habla de emergencia climática, ya se habla de carnicería climática, ¿no? Un poco a raíz de los efectos que está teniendo toda esta situación. Y aquí en Murcia, pues también, o sea, también sufrimos evidentemente todo ese tipo de cambios. Es decir, estamos bastante familiarizados con este contexto, ¿vale? Bajo este contexto se presenta la convocatoria hace un par de años, ¿no, chicos? Más o sí, menos, sí. creo que fue aproximadamente, la convocatoria 16 de Europan, ¿vale? Para ubicaros un poquito, ¿Europan en qué consiste? Europan es una bienal de para jóvenes arquitectos, ¿vale? Porque viene siendo un concurso desde hace cada 2 años, en la que diferentes municipios, diferentes instituciones, por así decirlo, administraciones locales, plantean, digamos, a nivel europeo, como una serie de cuestiones, ¿no? De oye, de necesidades más bien, ¿no? De problemáticas a nivel urbano, a nivel de ciudad o quizás situaciones un poquito más concretas. Bueno, o sea, básicamente la dinámica de Europa sería esa, o sea, se presentan y las organizaciones a través de los ministerios digamos, de fomento, ¿no? O son normalmente quienes gestionan ese tipo de procesos de cada país, lanzan la convocatoria. En nuestro caso, decidimos elegir tras un debate interno, ¿no? Digamos, de búsqueda de emplazamiento, analizarlos, una serie de tomas de decisiones y tal, decidimos ubicarnos aquí, ¿no? En este puntito de aquí rojo, que se ve también, en Noruega, ¿vale? En concreto en la ciudad de Levanger. Para contextualizaros dónde está Levanger y os hagáis una idea, Levanger quizá aquí en España, o sea, ahí es considerado, digamos, una ciudad, ¿no? Porque ¿cuántos habitantes más o menos tenía aproximadamente? 20.000. Unos 20.000, ¿no? Para que os ubiquéis, bueno, o sea, aquí en Cartagena seguramente sería quizá un barrio, ¿no? De la Sí, ciudad, ¿no? momento. Bueno, para que tengáis como una imagen, ya como estaba comentando, vamos a hacer un poco una aproximación al emplazamiento, ¿vale? Para que lo conozcáis un poquito más y en base a eso ya lo desarrollaremos un poquito más el proyecto. Bueno, esto es Levanger, ¿vale? Como estáis viendo aquí, es un núcleo de población que se encuentra a los pies de uno de los fiordos de Noruega, ¿vale? Ya sabéis que Noruega es bastante conocida por el tema de los fiordos. Y luego también tiene otro borde natural, que sería este, ¿vale? Que sería el río, que también delimita, dejando como, digamos, un espacio central en el que se desarrolla, digamos, el núcleo.
núcleo de población más importante de la ciudad, ¿vale? Luego aparece otro tema de límites urbanos, digamos, de alguna forma artificiales, a consecuencia de los medios de transporte, ¿vale? El tema de la vía del tren, ¿vale? Como veis, evidentemente la zona, o sea, ya de por sí cuenta con una zona, o sea, con un ambiente a nivel de vegetación, de naturaleza bastante importante, ¿vale? No solo con esos dos nodos naturales del río y el fiordo, sino ya de por sí, pues bueno, toda la masa de vegetación que hay propia de la ciudad. ¿Vale? ¿Pasamos ahí? Sí. Vale. Entonces, lo que se planteaba en este emplazamiento en concreto, o sea, lo que la administración nos solicitaba a los participantes de este concurso, era un poquito solucionar como a dos escalas, ¿vale? Por un lado, una escala, digamos, global, una escala urbana, ¿no? En la que consistía, o sea, a día de hoy, el pueblo, bueno, voy a pasar unas imágenes para que veáis, ¿vale? Para que veáis un poquito del ambiente. A día de hoy, el pueblo tiene unos problemas bastante importantes a nivel de consecuencia del tráfico, ¿vale? Gracias. No solo por el hecho del tráfico rodado, es decir, los coches que cada día pasan por la ciudad, ¿vale? Sino también el espacio que ocupan esos coches dentro de la ciudad, es decir, grandes superficies de aparcamientos dentro del propio, núcleo de la ciudad, ¿vale? Eso por un lado, luego, o sea, ese era como el problema principal, ¿vale? Luego aparecía otra serie de problemas como una falta de identidad, ¿vale? Como te digo aquí, habéis visto la imagen, el pueblo al final es una, bueno, el pueblo, la ciudad, por la mayoría de viviendas son de una construcción de madera, ¿vale? Lo predominante es esa tipología de madera, de cubierta a dos aguas, ¿vale? De hecho, a día de hoy, lo que es el casco urbano cuenta con una protección, ¿no? De Wooden Town, que es como un poco como es conocido también, ¿vale? A nivel nacional, ¿vale? Bueno, esos dos problemas, hemos dicho el tráfico, hemos dicho también el tema de la identidad, y luego, por otro lado, también se nos planteaba, que yo creo que quizás que el tema que más va, que quizás os interesa un poquito más, que viene incluso un poco con lo que me está proponiendo Montse para este nuevo ejercicio, que es de un nuevo centro cultural, es decir, un nuevo referencia dentro de la ciudad que permitiese, pues bueno, que la gente tuviese un punto de reunión, que la gente pudiese ir a estudiar, ¿vale? Digamos que eso, que generase un referente dentro de la ciudad. Entonces, bueno, como veis, ya os comentaba, ¿no? Todo el tipo de este tipo de viviendas, ¿vale? De edificios. Evidentemente aparecen nuevas construcciones fuera de que se construyeron en su momento fuera de esta regulación, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos visto un poco cómo ubicamos el concurso, cómo es ese emplazamiento, qué se nos plantea, ¿no? qué se nos pide a nosotros como arquitectos, muchas veces cuando leíamos como estos artículos del principio, ¿vale? De la emergencia climática, ¿no? El cambio climático está pasando y tal, claro, nos plantean, a lo mejor nosotros como arquitectos realmente podemos hacer algo, o sea, ¿se puede hacer algo? Claro que sí, por supuesto, podemos hacer. ¿Vale? Entonces, bajo esas premisas, empezamos un poco a trabajar sobre el planteamiento. Como bien dice aquí, ¿vale? O sea, un planteamiento visto desde el punto de vista de la sostenibilidad, qué pasa del vínculo de las ciudades con la naturaleza, qué pasa un poco también con las nuevas energías verdes, ¿vale? Un poco todo englobado bajo ese contexto. Empezamos a trabajar en ese proyecto, ¿no? Y yo creo que un poco el leitmotiv, ¿no? El tema un poco así, lo que fue el guión de desarrollo del proyecto fue como estas cuatro frases, ¿vale? Por un lado, evidentemente, o sea, al final nosotros lo planteamos desde la lógica, ¿vale? O sea, tampoco hay mucho misterio, o sea, era una cuestión de lógica. ¿Problema con los coches? Menos coches. Falta, evidentemente, una cierta conexión que ahora veremos también de la naturaleza con la ciudad, que se tiene la muy cerquita, muy, muy próxima, pues la acercamos. Y luego, por supuesto, en el centro de cualquier proyecto de arquitectura que está es la gente, ¿vale? Y también, por consiguiente, de alguna forma, pues también hacer más grande el pueblo, perdón, la ciudad de Levanel. Si hubiese alguien aquí del pueblo, la verdad es que me mataría. O sea, de la ciudad me mataría por eso decir el pueblo del plato. Bueno, vamos a hacer un barrido subterráneo por lo que es la parte, lo que fueron las propuestas a nivel urbano, digamos, a nivel global, y luego vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el equipamiento, ¿vale? A nivel urbano, como comentábamos, a día de hoy la ciudad cuenta con una vía principal, una arteria principal, ¿vale? Que cuenta con 10.000 coches al día, o sea, eso es una barbaridad, ¿vale? O sea, una barbaridad por lo menos para esa escala de ciudad, ¿vale? Eso no era nocivo de alguna forma por el tema, porque ya sabemos todos, porque son, digamos, malos el CO2 que tienen los coches, sino también, pues bueno, por el propio espacio que ocupaban esos coches y un poco también la degradación de ese pueblo que está a día de hoy también protegido.
¿vale? Pero bueno, todos sabemos, pues, o sea, por ejemplo, que en la Unión Europea, ¿no?, nos decía también, prácticamente el 50% del espacio público está ocupado por coches, o sea, eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, bueno, justo un poco desarrollando el proyecto, ¿no?, llegando aquí y tal, un poco del día a día, y veíamos esta situación también, ¿no? O sea, esto no está en Noruega, no está en Suecia, no está en los países nórdicos, está aquí en España, ¿vale?, en Madrid, llegaba el tema Filomena. Y veíamos situaciones, lo que a priori parecía, digamos, nos resultaba curioso porque era una situación un poco consecuencia de la emergencia climática, ¿no?, de la situación que tenemos, de pronto como la gente de un problema, de una solución, empieza a apropiarse del espacio público, ¿vale? Entonces, bueno, esa imagen me llama muchísimo la atención, ¿no?, en esto tal, que claro, pues que alguien tiene sus cosas negativas, pero bueno, parece como que la gente le saca esa parte positiva de apropiarse de nuevo, pues de la Gran Vía de Madrid, ¿no? Y nos recordaba mucho esta imagen que también teníamos de la ciudad de Levanger, ¿vale?, de hace unos años, o sea, es decir, cómo era el pueblo, o sea, la ciudad, antes de realizar el proyecto, ¿vale?, o sea, de el coche y lo hice todo. Estoy viendo aquí una cosa que es muy curiosa en la morfología de esta ciudad, ¿vale?, o sea, no sé si he visto antes la foto aérea, pero bueno, por lo general es una trama bastante reticulada, también nos recuerda un poquito a la trama de Barcelona, en el centro de Barcelona, ¿vale?, de ciudad, y un poco nos han cuestionado mucho también, por ejemplo, eso, ¿no?, el por qué el tema de la separación. No sé si alguien podría un poco imaginar por qué era que se puede ver la separación entre edificios. ¿A alguien se le ocurre? Que no sean por los coches. Bueno, como veo que todos lo sabéis, era por el tema básicamente de incendios, ¿vale? Una de las cuestiones que cuando llegamos allí a Noruega, a la posteridad del concurso y tal, estuvimos comentando que se debía principalmente a la separación, por eso, para evitar el... Y aún así se les quemó el pueblo varias veces. Vale. Entonces, una vez que tenemos detectado ese problema y analizado, planteamos una serie de medidas, ¿vale?, muy concretas, una serie de estrategias más bien, en la que no solo se actúa de una forma, digamos, global, sino que vamos con un modelo global, acá un poco reduciéndonos hasta meternos en prácticamente el diseño de cada calle, ¿vale? Una de las medidas, por ejemplo, fue simplemente de que esto ya se está utilizando también en la soberilla de Barcelona, o sea, son medidas un poco de sentido común, de lógica, o sea, ¿no? Un poco de sacar, como veis aquí, este sería el eje, perdón, antes no lo comenté creo, pero bueno, o sea, esto es lo que comentaba de la retícula, ¿vale? Ahora que tenemos aquí este gráfico, esto en el centro de la retícula aparece una serie de, digamos, de plazas, ¿no?, que algunas de ellas están ocupadas hoy en día por parking, ¿vale? En el general, bueno, de las cuatro que hay, creo que dos de ellas son, sí, entre dos de ellas son parking, ¿vale? Era un poco sacarlo de ahí. Luego nos vamos acercando, nos vamos aproximando y también la gente poner solución a cada calle, ¿vale? O sea, una vez que hemos sacado la mayoría del tráfico fuera de la ciudad, ¿qué hacemos con esas calles, ¿vale? O sea, a través de sistemas, por ejemplo, como el de Naked Street, que también se está utilizando perfectamente hoy en día y funciona, ¿vale? Otro punto importante, lo que comentaba, de menos coches, ¿vale? O sea, por así decirlo, ya hemos sacado gran parte de los coches, o al menos hemos aportado soluciones a ese nivel, nos metemos de lleno en el tema de qué hacer con... O sea, cómo conectar luego la ciudad con la vegetación, ¿vale? Esta es la imagen que comentábamos antes de aérea, en la que se ve un poco esa infraestructura verde, ¿vale? También ese eje verde que es el que comentaba antes, ¿vale? O sea, lo que es la reactuación, un poquito se delimitaría un poco esta zona de aquí, ¿vale? Y bueno, lo que nos planteábamos aquí era eso, ¿no? O sea, cómo podíamos de nuevo conectar esa zona del fiordo, ¿vale?, esa zona del río, conectarla a través de nuevo, a través de infraestructuras verdes, a los espacios públicos verdes, pero no solo a nivel de plaza, o sea, no lo típico de, que pongo aquí una plaza y ya está, no, ¿vale? O sea, sino también meternos de lleno en el diseño de las calles, es decir, las calles perfectamente tienen unos anchos suficientes para que pase, o sea, para absorber el tráfico que tiene hoy en día la ciudad o la necesidad que tiene el tráfico, y también incorporar nuevas infraestructuras verdes, ¿vale? Nuevos espacios verdes de alguna forma, ¿vale? Evidentemente, o sea, todo eso hacíamos un barrido e incorporábamos una masa verde dentro de la ciudad, ¿vale? Y como comentaba antes, para nosotros era fundamental, bueno, para nosotros y para la propia convocatoria del concurso. Es decir, hoy en día, o sea, a través de la convocatoria del concurso o ayuntamiento que se plantee un cambio urbano sin tener en cuenta la participación urbana. Ciudadana. Peligroso, porque se ha puesto muy de moda y cuando las cosas se ponen de moda a nivel de político y tal, hay que tener cuidado porque no siempre termina de tener un fin que es realmente el que necesita la ciudad, ¿no? Sino un poco más de publicidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, se nos pidió también incorporar un sistema de participación, o sea, preparar un plan de cómo podría ser, en caso de ganar, cómo se podría gestionar todo ese proceso, ¿vale? Y luego, en la parte final de la conferencia, entraremos un poquito más en detalle.
Y luego, como comentábamos también, esa carencia de identidad, ¿no? Un poco ese pueblo. O sea, es decir, tiene una oportunidad increíble de ser un pueblo que está, una ciudad que está totalmente, o sea, que tiene una identidad ya de por sí muy importante, pero ellos no terminaban de sacar provecho de esa parte, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentábamos, el cuesta inclinada, el wooden town, ¿no? Un poco el tema de la madera, la importancia de la madera para la ciudad, ¿vale? Y en ese punto, en el que aparece un poco el, digamos, lo que comentaba antes, el proyecto más a nivel local, ¿vale? Es decir, ese equipamiento que también requería un poco la ciudadanía, ¿no? Todo el tema de las asociaciones, los vecinos, o sea, pedían, por así decirlo, ya también en la fase del concurso, la aparición de ese equipamiento, de ese referente a nivel cultural, ¿vale? Entonces, bueno, todo va ligado, es decir, no hay equipamiento si no hay intervención urbana, y no hay intervención urbana si no hay equipamiento de alguna forma, ¿vale? O sea, esto no era simplemente dar respuesta a una serie de necesidades espaciales, sino de alguna forma también generar como ese hilo, ¿no? De alguna forma que necesitaba, que requería también la ciudad, ¿vale? De Levante. En cuanto al equipamiento, por entrar ya de lleno en esa parte, ¿vale? Dejando ya un poquito ya más de lado toda la parte urbana, pues bueno, o sea, se tienen en cuenta una serie de estrategias que, no sé si queréis comentar un poquito por encima, ¿no? Sí, tranquilo, va bien. Muy bien, vale. Bueno, un poco las estrategias muy sencillitas, ¿vale? Bastante claras. Por un lado, respetar la escala urbana, ¿vale? Creo que está en sentido común. Por otro lado, también la conexión, lo que comentábamos antes, la conexión de ese equipamiento con toda la infraestructura que tenía en su entorno, ¿vale? O sea, no podemos decir, oye, venga, dejamos aquí plantado edificio y ya está. No, o sea, sí estaba pensado también como parte de la ciudad, ¿vale? Integrarlo. Por otro lado, otras cuestiones como lo que comentábamos de la identidad, ¿no? O sea, esa cubierta no es una cosa casi un capricho, sino que tenía un sentido, ¿vale? Y no solo era el de respetar un poco esa morfología que actualmente tiene el pueblo, sino también de, a nivel incluso bioclimático, que nos ayudase, nos aportase algo positivo también para el edificio, ¿vale? Para el centro cultural. A nivel programático, digamos, ¿no? Que quizás han empezado por ahí un poquito más. Bueno, ya en la convocatoria se nos hablaba de que casi todas las asociaciones ya tenían problemas a nivel de espacio, o sea, requerían cierto espacio, desde la escuela de música, la escuela de teatro, en sí también lo que es la biblioteca, ¿vale? Que realmente ocupaba la parcela en la que se desarrolla ahora este proyecto, ¿vale? Era un poco, digamos, como a ellos les gustaba llamarlo como The Wooden House, ¿no? O sea, ya lo conocemos por ahí y tal, The Wooden House, era como, digamos, lo sentían como propio, como su propia casa, ¿vale? Planta baja que estuviese totalmente abierto, lo que comentábamos de conectarlo con la ciudad al máximo, ¿vale? Como estoy viendo aquí en este espacio. Una primera planta, en la que integrásemos quizá como un espacio, digamos, para proyecciones, cine, teatro, etc. Unas franjas laterales que asociasen lo que comentaba antes de ese espacio para todas las asociaciones, ¿vale? Que requerían de pequeños procesos, de zonas de reuniones, despachos, zonas de almacenaje, ¿vale? Que si está de aquí, como estáis viendo. Y luego una última planta, en la cual nos permitiese a nosotros también esa lectura que estábamos haciendo, ese guión que estamos siguiendo de, oye, vamos a apostar por el tema de la naturaleza dentro de la ciudad, vamos a devolverle la naturaleza a la ciudad de alguna forma, pero bueno, con pequeños gestos, ¿no? Que bajo nuestro punto de vista, que también podríamos hacer, que era integrar como una planta en la que se mezclase un poco, fuese casi como una zona de lectura, pero que también aportase vegetación, ¿vale? Creando un espacio con cierta calma, pero bueno, también con esa lectura siempre intentando vincularla al tema de la naturaleza. Todo esto, no solo, como decía antes, estamos en un contexto en el que no podemos obviar el cambio climático, cuestiones de sostenibilidad, ¿vale? Y evidentemente, lo que preguntaba antes, ¿cómo arquitectos podemos hacer algo? Por supuesto, o sea, sí, y hay mecanismos, ¿vale? A día de hoy, no sé si más o menos estoy un poco al tanto de cómo está la cosa, pero bueno, por hacer un barrido, a nivel de la Unión Europea tenemos LED, ¿vale? Tenemos también una serie de cuestiones en torno a la linealidad que hay actualmente en la economía, ¿vale? Apostando un poquito cada vez más las administraciones o deberían hacer un poquito más intensamente para que fuese, en vez de continuo, fuese circular, ¿vale? La economía. Evidentemente también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Ojo, porque dentro de los objetivos de
11, que es como un poquito más, el 11, el 15, ¿no? Que a priori son como los que tenemos como más cercanos, decimos, bueno, quizá como arquitectos, urbanistas, diseñadores, ¿no? Pero es más, no, o sea, hay que tener todos en cuenta de alguna forma en el proyecto, ¿vale? Y bueno, un poco a raíz de ese contexto que comentaba, pues bueno, tomamos una serie de decisiones a nivel, digamos, ya más constructivo, ¿vale? De cómo pues, se podría llevar a cabo ese proyecto. ¿Vale? Pues bueno, hacer uso de sistemas de construcción prefabricado, el tema de la madera, CRL, ¿vale? A nivel estructural, evidentemente aprovechar esa cubierta con el poquito tiempo que ahí tenemos también, horas de luz que tenemos, aprovecharlas al máximo, ¿vale? Y también evidentemente hacer uso de la herramienta a nivel paramétrico que hoy disponemos, ¿vale? A nivel de programas de diseño, pues también incorporarlo. ¿Qué resultado nos da todo eso, ¿no? Todo lo que estaba comentando hasta ahora, un poco la forma del equipamiento, qué se mete dentro de ese equipamiento, cómo funciona, pues bueno, un poco esto, ¿no? Casi que un equipamiento híbrido en el que cuando tú llegas del tren perfectamente puedes hacer el intercambiador, incorporamos también para el autobús, coger tu autobús, o perfectamente puedes meterte dentro de la biblioteca y pasar ahí un tiempo, puedes ver la programación para la sala de cine que tienes arriba, empieza a llover y se empiezan a acumular, ¿vale?, en los depósitos para luego todo el tema del agua para utilizarlo para riego, ¿vale? O sea, la idea era un poco que el cacharro, ¿no?, funcionase de forma continua todo el tiempo, ¿vale?, entre personas, naturaleza, sostenibilidad, o sea, que fuese todo, por así decirlo, una sinergia, ¿vale? Y este es el resultado, o sea, al día de hoy, pues bueno, o sea, gracias a esta propuesta quedamos ganadores, quedamos el primer premio dentro del concurso para este emplazamiento, ¿vale? Este fue el resultado, la verdad es que estamos muy contentos de la criatura, está haciendo los entrenamientos, nos ha dado también muchas alegrías. Y bueno, voy a ver, perdón. Vale, como comentaba, esto sería un poco el proceso de dónde, o sea, qué es Europa, dónde aparece, y un poco también un resumen, digamos rápido, para tampoco dar aquí la chapa mundial, de cómo sería el proyecto, ¿vale? Y ahora es donde empieza un poco, ahora vamos a comentar también un poquito. Una vez que se ha ganado el concurso, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se hace pasar? Se te hace la pregunta, ¿no? De bueno, ganar el concurso, sobre todo cuando en este tipo de concursos que para con arquitectos, un poco cuáles son los siguientes pasos. Pues bueno, o sea, nosotros en este caso, ya os digo, se gana el concurso, se hace eco a nivel local, los periódicos locales, también aquí en la región, todo el mundo súper contento, ¿no? Y bueno, los siguientes pasos, pues simplemente para que vosotros lo conozcáis, ¿vale? O sea, que conozcáis el proyecto, pero también que después de ese proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa después? Bueno, pues hasta ahora, aunque nosotros todos sabemos aquí súper favorecidos, pero bueno, pero empezamos las reuniones con la administración, reuniones con asociaciones de comerciantes, ¿vale? Todo online, hasta que en verano o así, pues empiezan, bueno, a lo mejor esto lo podemos comentar con los compañeros también, ¿no? Ya de una forma un poquito más distendida. Aparte el tema de los workshops, ¿no? No sé si queréis comentar también. Bueno, que después del concurso, pues vamos allá a Noruega, nos invitan a realizar un par de workshops. Este aquí son las fotos del primer workshop y lo que hacemos ahí es un poco llevar a la realidad lo que hemos propuesto, porque lo gracioso que tiene el Europan, o lo interesante quizá, es que tú eliges un emplazamiento muy lejano, en Noruega en este caso, pero no te lo llegas a imaginar, es como un turista viendo un plano, a ver cómo es, no sé, Montse, por ejemplo, el ejercicio donde lo ha puesto, pero a lo mejor si lo ha puesto por aquí cerca podéis ir a visitarlo, podéis echar una foto, hacer una idea de la escala, aquí no. Entonces aquí cuando nos bajamos del tren, lo primero, sí, la primera sensación que tuvimos, por ejemplo, fue que todo era más grande que lo que nos habíamos imaginado, tanto desde el fiordo hasta las vías del tren, era todo como una escala diferente a la que teníamos nosotros en la cabeza. Y de la misma forma que desde un entorno físico, también desde un entorno social. Pues todo lo que habíamos propuesto, lo habíamos propuesto sin tener en cuenta realmente lo que la gente de allí quería, porque en el briefing pues te daban unas notas, pero al final no sabes exactamente lo que necesitan. Entonces estos workshops básicamente era para realmente empaparnos de la situación allí, tanto física como social. Y bueno, o sea, como comenta José, o sea, fue un trabajo realmente, siendo mi perdón la expresión, de una hostia realidad. O sea, es decir, llegar allí y como dice José, ¿no?, cuando bajamos un poco del tren, pues eso, o sea, realmente te das cuenta de cómo era el planteamiento. Eso que siempre se dice, de que realmente el entorno es importante, sí, o sea, totalmente. Aunque bueno, el desarrollo de este concurso, pues bueno, por la circunstancia, evidentemente en Noruega, pues bueno, era un poco complicado.
Pero bueno, la verdad es que la experiencia fue súper positiva, o sea, vamos con estas cosas un poco de todo, o sea, de qué pensaba desde la persona más mayor a, por ejemplo, el último workshop que hicimos hace poquito, que fuimos para allá también, que estamos enfocados para los chavales más jóvenes, ¿no? O sea, cómo nos requieren también de, pues eso, de esos espacios para reunirse, para estudiar, para tener, o sea, que las calles de alguna forma se fuesen seguras para poder estar el tiempo que hace buena climatología también allí, de poder salir a la calle, jugar un partido, ¿vale? O sea, empaparnos de toda esa información. De alguna forma era como hacer un filtrado del proyecto. Evidentemente había cosas dentro del proyecto, siendo sincero, que le gustó muchísimo, y hay otras cosas que, por ejemplo, o sea, directamente, o sea, una vez ya estando allí, sabíamos que no iban a funcionar, o sea, que no eran viables, o sea, no. Ya una vez que conocía la realidad de. Claro, planteamos unas piscinas allí que lo primero claro. que nos dijeron, y la sauna, ¿dónde está? Un poco el contexto en el que estás, pues vas un poco equivocado. Sí, es verdad claro. que hay piscinas en muchos proyectos de BIC, las habréis visto, de JDS, en Dinamarca, por ejemplo, que está cerquita, pero ese cerquita, solo unos metros más para arriba, ya se nota que el sol ya sube menos, que hace muchísimo más frío, y parece que no, pero las cosas cambian bastante. Sí, efectivamente. Y bueno, o sea, a raíz también de estos cursos, o sea, lo que comentaba antes, de esto, los objetivos de desarrollo sostenible no solo hay que hacerle caso al 11 y al de tal trabajo, no, sino que sí, hay que hacerle realmente caso a todos. O sea, por ejemplo, una de las cuestiones en las que estamos trabajando ahora también, junto con el ayuntamiento, es simplemente, por ejemplo, el programa de la propia universidad, o sea, de la propia biblioteca, para que sea sostenible, ¿vale? O sea, son cuestiones que a lo mejor nosotros no nos habíamos planteado durante el desarrollo del concurso, ¿vale? Pero que a día de hoy estamos trabajando con ellos un poco para. En esa línea, o sea, no solo dar respuesta, una vez que hemos subido toda esa información de los vecinos, vecinas, las asociaciones, la escuela de teatro, de todo el mundo, sino también, pues bueno, incluso a nivel de elaborar un programa de la propia biblioteca, ¿vale? Bueno, como decía, ¿no? Estuvimos ahí también con los chavales, haciendo, evidentemente, interactuando con ellos de alguna forma, ¿vale? Para que también se interesase un poco en ese proyecto. Y bueno, o sea, este es un pequeño vídeo que hicimos vídeo resumen de lo que fue esos primeros workshops, ¿vale? Y un poco los resultados que fuimos obteniendo y que a nosotros a día de hoy nos está sirviendo también para desarrollar el proyecto. Sí. Vale, los workshops estaban abiertos, como decía antes, a todo el mundo, desde la persona, digamos, ancianos, a chavales jóvenes, había gente que venía con el carricoche, con los niños pequeños, a todo el mundo. Al final, lo que le interesaba y a nosotros también era empaparnos de toda la información, evidentemente, que ellos conociesen el proyecto, o sea, que fuesen conocedores del proyecto, pero también un poco escuchar toda su feedback, ¿no?, de alguna forma. ¿Vale? En ellos, los cursos, bueno, pues la gente iba soltando un poco sus ideas, muchas de ellas, te lo digo, o sea, están integradas también en el proyecto, otras aparecen totalmente nuevas, ¿vale? Sí que es cierto que había como un punto en común, ¿no?, que era el tema del tráfico. Yo creo que eso sí que era bastante evidente. El tema del tráfico, la gente, o sea, no, o sea, tenía bastante claro que sí, que bueno, que de alguna forma los puestos son necesarios dentro de la ciudad a veces, pero que había un gran problema con la infraestructura, ¿vale? Y bueno, o sea, a día de hoy, en qué punto, ¿no?, o sea, ese gráfico que teníamos, en qué punto estamos a día de hoy, pues bueno, en concreto, una vez que hemos hecho toda esa recopilación, ¿no? O sea, todos estos workshops, perdona Víctor, sí, era justo para recopilar información para poder hacer este trabajo que es el encargo que nos han encargado de momento desde Levanger, que es un estudio de viabilidad. Entonces, claro, al final el estudio de viabilidad es eso, hacer viable pues, lo que has propuesto en un principio, valga la redundancia, y para eso pues, necesitábamos captar toda esta información de los vecinos de allá. Claro, efectivamente. Y bueno, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Pues realmente, o sea, no sabemos nada. Por supuesto, hay una intencionalidad por parte de la administración de que el proyecto se lleve a cabo, ¿vale? De hecho, uno de los puntos que nos han propuesto en este estudio de viabilidad es que desgranemos este proyecto, esos dos proyectos también urbanos y el equipamiento, lo desgranemos para que, bueno, pues, de alguna forma, poquito a poco, se puedan ir ejecutando partes de ese proyecto, ¿vale? Y no sé si queréis comentar un poquito más alguna cosa que me haya podido dejar en el tintero. No, yo creo que lo has explicado todo súper bien. No, pero bueno, sí. Bueno, voy a poner un pequeño vídeo resumen, ¿vale? Este es el vídeo que ganamos, por cierto. Sí, que hace los sí, hay que decirlo todo. Hace poquito de los compañeros estuvieron en Francia representando al equipo dentro de la gala que la propia organización de Europan hizo. Y bueno, la verdad es que el premio estamos muy contentos porque se escucha, ¿no? ¿Cómo
le sube el volumen aquí. Dale más. A ver. Así se escuchaba, ¿no? Sí, sí, sí. 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 No sé. Sé cómo se llama, ¿eh? No, es que no sé qué. Bueno, porque no pasa nada, ¿vale? Tiene más por ahí. Mira, aquí el volumen. No, por ahí te ha ido. Oh. Perdón. Aquí. Bueno, ya sube. Ahí. No. No sé si está todo. Sí, o sea, es que no sé si va mejor. Ahí, de... ahí. Que con música mola más. Para que no haya vídeos aburridos como los, todos los que hicieron ahí, que eran una chapa increíble. Sí. O sea, ponerle música alta a las cosas que siempre funcionan. Claro. Pero no, no, no sé. Compañero, a ver si puede. El equipo tiene que poner el programa. Dentro de lo que es propiamente el concurso, de los. Joder, a vuestra atención. Paneles, ¿y al final? Y además también nos pidieron un vídeo, ¿vale? Una vez que salió el resultado del concurso, un vídeo un poquito de resumen para que tuviesen medios para luego enseñar a la gente allí y que fuese más didáctico. Vale. Y a ver si se puede poner. ¿Ya? Ah, pues ya. Se escucha un poco, ¿no? No, se escucha. Hay que estar teniendo que ver. No se escucha. No, no. Bueno, nada, o sea, contar simplemente que en este vídeo lo que hacíamos era un resumen de todo, es decir, nos planteamos una serie de cuestiones y un poco qué respuestas dábamos, ¿vale? De alguna forma, como o sea, ya lo que habíamos comentado recientemente en la charla, ¿vale? Pero bueno, pues cómo hacíamos para crear eso, que los coches fuera de. O reducir parte de la presencia del coche en la ciudad, con esas estrategias, ¿vale? Que estamos viendo antes, también a nivel de naturaleza. Y bueno, un poquito el resumen de todo. Una pena que estés en silencio, pero... Pero sí se oye algo, ¿no? Como que se oye lo que quiere. No sé si quizás desde la parte de... Quizás. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, en cualquier caso... El otro sí que se ha escuchado, estoy pensando. Claro. El vídeo anterior sí que se ha escuchado perfecto. Sí, por eso digo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, y antes lo pusimos también se escuchaba. Bueno, no pasa nada. Sí. Pero... Vale, tú lo vas bueno, a hacer. Sí, nada, pues como comentaba, ¿vale? O sea, la estrategia a nivel urbano, de dónde sale el pensamiento, o sea, cómo lo justificábamos, ¿vale? A nivel de escala, esa presencia entre la ciudad, cómo se conectaba con ese entorno próximo, cómo girábamos también esa cubierta, también haciendo uso un poco de eso, de los programas a nivel paramétrico y tal, que nos ayudase a aprovechar el máximo elemento posible. Y bueno, pues sobre lo que comentaba también del tema de la conexión, la propia conexión, y luego entrando un poquito más ya dentro del equipamiento, pues lo que hemos comentado, ¿vale? O sea, esto en este vídeo tenemos una cosa, me gustaría aprovechar para hacer hincapié en una cosa que por lo general en la escuela siempre estamos como muy acostumbrados a AutoCAD, Rhino, ¿no? A trabajar, tal, 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 pero esta es la realidad hoy en día, o sea, hoy en día la realidad es que perfectamente puede llegar a un ayuntamiento, una administración y que te pida manejar de alguna forma. Programa de edición de vídeo. Claro, o sea, con esto hemos decidido un poco, evidentemente no tenemos que saber de todo, pero sí que hay que estar un poco al día de lo que está haciendo fuera en la calle. O sea, no, de nada sirve quedarnos un poco solo con las referencias que se ven quizás no son en clase o tus compañeros y tal, sino por ejemplo lo que estoy haciendo hoy. O sea, el hecho de venir aquí hoy a escuchar a tres chavales, bueno, a ti. Señores, ¿no? Un poco, ¿no? A que te cuente un poco su experiencia desde fuera de la calle. Esta es parte de la calle, ¿vale? Entonces yo creo que es una experiencia bastante, bastante positiva. Y bueno, pues habéis visto de la criatura, ¿no? Sí, está bien, por ejemplo. Bueno, creo que no me he dejado nada más en el tintero. No sé si tenéis cualquier pregunta, esto es lo típico. Claro, digo, alguien tiene alguna pregunta y nadie dice nada. No sé, cuando la habrán quedado. Vale, que te aplausos, que te aplausos. Más que nada, o sea, pensar que al final estábamos nosotros ahí sentados. El equipo lo hemos conocido todo aquí en esta escuela, y bueno, en esta escuela no, en la antigua, pero bueno, el espíritu es el de la escuela, así que nada, nos animamos a que estéis a tope y bueno, pendientes de todas estas convocatorias que son muy,
oportunidades muy importantes también para vuestro futuro profesional, pero son muy, muy, muy buenas, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, la posición de la biblioteca, que claro, esto también era un comentario que os quería hacer por el tema de Montse que os ha mandado un centro cultural. Aquí, en el Europan, mandaban una biblioteca. Y al final aquí lo que hemos hecho es todo menos una biblioteca. Es un edificio con híbrido, con un montonazo de usos. Y hemos ido acaparando todo lo que había por alrededor, como la parada de autobús, la estación de tren y demás. Y nosotros le hemos metido un programa. Pero un programa que nosotros creíamos que lo necesitaba la ciudad. Pero a tu pregunta, la posición sí que iba marcada ahí y como que iba muy claro. Entonces, cuando leáis un brief texto de un concurso, hay que ser un poco inteligente, hay que saber qué saltarse y qué no. Hubieron muchos otros equipos que la pusieron en otro sitio, pero al final ese lugar, pues te lo marcaban y encima si lo estudias, pues estaba bien pensado por eso, porque tenía una conexión con el Parque Central, que es verdad que en la presentación nos falta alguna diapositiva para la próxima, como que se entienda bien la trama. La estación de tren que estaba en la... Y la estación de tren, y la estación de tren a su vez estaba enfrente de un parque histórico que se llamaba Jenerkatu o alguna historia así. Entonces servía en los esquemitas estos que hemos puesto, donde la biblioteca se levanta y deja la planta baja completamente libre, como una continuación de la calle, del espacio público, pues al final lo que hace nuestro edificio no es otra cosa que conectar todos esos espacios públicos. No sé si te respondo. Sí, sí. Levanger. Pues hay varias. Mira, la más objetiva, digamos, es porque en todos los emplazamientos en Noruega daban un premio económico cerrado, porque Europan tiene también su truco, que la comisión, el encargo que te hacen a veces es muy abierto, pero justo en todos los de Noruega te decían que daba igual lo que te encargaran, que te iban a pagar una cantidad económica fija, y estaba ahí por contra. Entonces esa fue la primera. Luego dentro de Noruega habían 5 emplazamientos. Elegimos este porque el entorno nos gustaba bastante y porque tenía Europan también, normalmente son ejercicios más de urbanismo, de gran escala, y este, como ha comentado Víctor, teníamos la doble escala. La gran escala de urbanismo que a lo mejor nosotros nuestro grupo, no vosotros, estábamos menos preparados, y la escala de arquitectónica, donde nos sentíamos más seguros y donde creíamos, de hecho, al final en los paneles, si los veis, pues la mitad son la biblioteca, o el centro cultural, o la historia esta que hemos hecho. Por eso. Pregunta por el programa, que me interesa. Venga, si hace nada nosotros estábamos allí. Si vosotros podíais haber ganado esto, el año que viene os presentáis y lo ganáis. Que eso es otra cosa, que parece esto muy lejano, pero que es hacer 3 paneles bien y... Sí, en el otro. Sí, ya está. Una cosa es motivarle, otra cosa es... Bueno, y luego tener suerte. Es hacer 3 paneles bien y tener suerte. Sí, no, digo que hacer 3 paneles bien y hacerlo muy bien, ¿no? Que el concurso sea bueno, que hay que saber de muchas cosas. Sí que está peor que lo digamos nosotros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este emplazamiento luego, o sea, luego se publican todas las propuestas, ¿no? Hay que ser encantadores, todo el mundo contento, o triste, lo que sea. Pero bueno, por ejemplo, en este emplazamiento teníamos 36 competidores, creo que eran, ¿no? O sea, o 35, por ahí andaba la cosa. Y un poco, pues, bueno, ya cuando tiene un poco
¿vale? Pero el equipo está muy potente, entonces eso hace todavía ponernos más contentos porque por encima tenemos que ganar a gente buena, ¿sabes? Como, bueno, de verdad, o sea, no. También tenemos la experiencia, ¿eh? También el grueso del equipo ya nos presentamos la anterior edición, en Europan 15, que quizás incluso está un poquito más vinculada al ejercicio que está comentando con Monse, porque era otra vez lo que decía José, ¿no? Empezamos ese emplazamiento, fue en Suecia, como fue el ejemplo en Suecia, empezamos ese emplazamiento también por la estabilidad que da Suecia y porque Noruega, en todos los sentidos, a nivel profesional, y también por una cuestión que también trabaja con las dos escalas, una escala global y también una escala local, en este caso en un puerto. Y en cambio, por ejemplo, en ese quedamos a meter una mención especial, que tampoco, o sea, ni tan mal, sí, pero por ejemplo, mejor, claro. entonces ya os digo, o sea, al final también un poco, José lo ha dicho, es un poco muy menor, pero el hecho de tener suerte y también que esté en el tribunal en ese momento, que gente se presente, también es fundamental este tipo de concursos. Y que la propuesta era la mejor. Y lo que hay que se cuente, ¿no? En este caso, sí, la presentación es muy importante. Claro, o sea, que no es solo un proyecto que no se entienda, ¿no? Es como todo el esfuerzo que han hecho ellos, ¿no? No solo por lo bien que lo ha comunicado Víctor, ¿no? Sino, ya estáis viendo, ¿no? Lo inmediato que se entiende, la, ¿no? El vídeo, la representación, los GIF, ¿no? El grafismo, ¿no? Que al final. Que no es solo que un proyecto sea bueno, sino también la comunicación es casi igual de importante, o bueno, o un porcentaje alto, igual que ¿no? La buena arquitectura es lo fundamental, pero lo otro también como que es primordial y casi aprendiéndolo a la vez, porque si no es como, ¿no? Bueno, pues lo entiendes tú, te quedas tu casa, ¿no? En tu atalaya, dices que el proyecto es más bueno, pero los demás tú le estás hablando chino y está hablando italiano, ¿sabes? Como no te están entendiendo. Que en los concursos el primer barrido es la presentación, claro, lo que le llaman por los dos. El primer, ¿no? Cuando también entran casi el jurado a ni a pararse a entender el proyecto es casi como lo que le impacta, ¿no? Claro. Lo que está bien compuesto, lo que está bien representado, lo que se explica fácil. No tiene ni que ser complejo la explicación. Y hay que tener en cuenta también que el jurado no es un arquitecto. A lo mejor hay un arquitecto de 5. Entonces claro, hay que explicárselo para tontos y las imágenes, pues cuanto más claras y vamos, yo o nosotros la experiencia que tenemos en concursos es que cada vez del collage se está pasando a la imagen realista, sí. Porque al final cuando lo ve tu madre o mi madre, pues o mi padre, pues lo que ven es una cosa que entienden. Si te pones a hacer muchas florituras, sí. De collage, o sea que esto es personal. Casi todo el proceso, ¿no? Ellos, por ejemplo, están en segundo, están empezando, ¿no? Pero ya habéis visto que también han empezado a aplicar proyectos con diagramas de estrategia, ¿no? Que ellos ya han empezado a hacerlo y al principio suena como que hago en segundo haciendo unos diagramas de estrategia, ¿da? Claro. Pero ya habéis visto, ¿no? Como en un concurso casi fundamental, porque entre esquemas ya se entiende por lo que ya luego se va ampliando, ¿no? Luego ya está el render, luego ya está la sonometría, luego ya está el movimiento, luego está la. Casi que ni visto ni siquiera se ha parado a explicarnos las plantas ni las secciones, claro que las tienen, pero como que se comunica a través de muchas más cosas que no es solo lo que de primera entendemos, ¿no? Sí, fijaos, de hecho, nosotros en la. Uy, madre mía, estoy intentando poner aquí a hablar y entonces se va. Fijaos que, o sea, nosotros hemos incorporado prácticamente la presentación que queremos hacer, o sea, hemos hecho esta, hemos hecho otras también ahí en Noruega con políticos, lo que comentamos, o sea, políticos, asociación de vecinos, los propios vecinos que están por allí, asociación de comerciantes, con todo el mundo. Y por lo general las presentaciones prácticamente las incorporamos a nivel de planimetría, es decir, de planta, de alzado y tal, poquito. O sea, tenemos por allá una sección que os explica perfectamente el proyecto, ¿vale? Que es muy importante en este proyecto, pero a nivel de planta y eso, que están todas ahí, están curradísimas, no ponemos ninguna, o sea, porque interpretamos también un poco que la lectura de ese pasaje del proyecto es más sencilla a través de, bueno, como comentamos, de las estrategias más importantes, focalizando en cuáles han sido esas 4, 5, 8, 2, las que sean estrategias, y ya pues tirar de eso, presentación gráfica de imágenes, sonométrica, y lo que comentábamos, animaciones, vídeos, un poco estar en todo. Y lo mejor para aprender todos estos programas es hacer concursos, desde segundo. O sea, no hay que esperarse a terminar la carrera para hacer un concurso. También. Pero luego en los concursos te juntas con compañeros, o sea, yo aprendo de Víctor, claro. Víctor aprende de Paquito, etcétera, etcétera. Entonces es cuando de verdad lo pones en práctica, bajo mi punto de vista. Más preguntas, seguro que tienes más preguntas. Pablo, venga, el Instagram. ¿Ves? Lo estaba viendo yo y te
Un poco el programa más o menos estaba un poco intuido porque nos daban, en el brief nos daban un poco una lista de las necesidades más o menos que yo tenía. Había un estudio de fotografía cerca que lo visitamos, pues el estudio de fotografía quería crecer un poco más, necesitaba una sala más. Una sala de música, quería un espacio más grande para la sala de música, pues daban como puntos. Y luego en el mismo sitio donde está el Centro Cultural estaba la biblioteca. Teníamos que absorber la biblioteca que estaba y generar otros servicios. Un poco, es que claro, prácticamente no daban matices y nosotros un poco intuyendo prácticamente. Claro, ellos te explicaban pues, el pueblo que tenían. Claro. Pues nosotros... Y descubrimos muchas cosas yendo allí. Tienen muchos centros culturales que no le dan mucho valor, que fuimos, nos llevaron de visita, un taller de bicicletas antiguas, ¿sabes? Íbamos haciendo toda una ruta por allí, tienen bastante cosas que se podían también incluir en el Centro Cultural. Y lo que pedían, perdona, que pedían mucho también era un cine, porque la ciudad ha crecido mucho y han hecho un centro comercial y todo se está yendo al centro comercial. Entonces el casco histórico se está quedando un poco vacío y lo que querían realmente era algo que trajera a las personas allí. Y un cine nos lo pedían un montón, que no tenían como un cine propio allí y por eso la Black Box que hacíamos en el centro, que era como en el centro del proyecto. Era un cine, sala de congresos y también creo que tu pregunta a lo mejor va por estos esquemas que se hacen en proyectos, normalmente en la escuela, de estudios, de tal, que al final son la mayoría de las veces hipersubjetivos. Pues esto al final es subjetivo, porque el segundo premio, por ejemplo, hacía un jardín botánico dentro del proyecto y claro. Estaba peor que el nuestro. Pues no, estaba también muy bien, lo que pasa es que luego lo definieron diferente. Y a lo que iba es que a veces a lo mejor no hay que darle tanta intensidad a todos esos esquemitas al principio y demás, sino luego al resultado final de cómo todo ese programa que tú ya has decidido subjetivamente, que en otras veces será objetivo, se inserta bien en el edificio. Claro, nosotros por ejemplo también creo que un punto importante era de que sí, que el brief, que no sé si vamos a ver, o sea, un documento que entra en el concurso en plan de como las necesidades, ¿no? Como nosotros hemos anunciado de proyectos, pero luego parecido, en plan tal emplazamiento, tal superficie, estos metros cuadrados y este programa un poquito, ¿no? Así de grande rasgo. Pero es también importante ir, o sea, un poquito más allá, o sea, es decir, vale, encajamos todo este tal, le damos un toque también diferente, pero luego tenemos cuestiones que van saliendo un poco casi que durante el proceso de desarrollo del proyecto, joder, pues no, el tema, por ejemplo, de que fuese un edificio híbrido en el que también pudiésemos incorporar una parada de autobús, es decir, vale, nos ajustamos al programa, pero venga, vamos a intentar algo más, ¿no? Y muchas veces esas cosas lo que comentamos. Eso era un punto a favor. Vas trabajando, ¿no? En este caso, ¿no? El tema de incorporar esta parada de autobús dentro del edificio, que tenemos justo, o sea, lo que sería por aquí, que es la estación de trenes, ¿no? Que llega en el tren, te metes en el edificio, puedes esperar al autobús, no sé, como también, venga, vamos a... Y sobre todo que no se quede vacío de programa, yo creo, sí. Que es siempre mejor pasarse. De meter muchas cosas a no meter ninguna para no repetir los errores de estos edificios que están vacíos la mayoría del tiempo y que parece que todo el mundo quiere su llave para su edificio. El FIC quiere su llave para el cine central, el otro quiere su llave tal y cuando ellos no están la cierran y ya no se usa. Esto al final nosotros lo veíamos como una segunda casa de todo el pueblo, que cuando no fueras a la escuela de música pudieras ir, como ha dicho Francis, al cine o cuando no te quedaras abajo sentado, pero que estuviera abierto las 24 horas del día. Y de hecho, ahora que me estoy acordando, en la entrega de premios en Noruega nos dijeron que uno de los puntos por los que habíamos ganado era por eso. O sea, que más que por lo que metes dentro es porque haya de verdad actividad, que genere actividad, que genere sociabilización con los vecinos. Sí, de hecho, o sea, a día de hoy, en la fase en la que estamos, en la que nos venimos la más reciente del tema de los workshops, los foros en los que hemos asistido allí, o sea, ahí precisamente, o sea, asistimos a uno de los workshops que era exclusivamente lo que comentaba antes, a definir el programa que va a tener la biblioteca ya un poco más concreto, o sea, que realmente lo que dices, o sea, es muy importante saber qué va a tener dentro del edificio, o sea, no hay que hacer tampoco, vale, vamos a tirar aquí, como dije antes, no, vamos a hacer un edificio, va a ser hecho, no, o sea, vamos a pensar un poco, o sea, realmente esto cómo va a funcionar, cómo va a ser un poquito. Hombre, eso, ahí empieza el primer paso de la sensibilidad. Claro, claro. Claro, pero pues también... No se va a usar porque tiene al final una escala que ni siquiera es amable, ¿no? Ni siquiera claro. Es casi la prolongación de una casa, ¿vale? En comunidad, por así decirlo. De hecho, ya que estamos todos en familia, en la familia de la ETSAE, vosotros sabéis que salió un concurso para hacer la nueva escuela de la ETSAE en la, en, aquí en el paseo.
Pues seguramente la propuesta ganadora tenía que haber sido una que hubieran dicho, no, vamos a meter a toda la escuela en el CIM. ¿Por qué? Pues porque de momento hay espacio, estamos apretados, pero hay espacio. Realmente necesitaba Cartagena un edificio completamente nuevo para los alumnos que tiene la SAE. Ahora que lo ves con perspectiva, pues seguramente no. Bueno, o una propuesta que hubiese reciclado completamente. Reciclado todo. Bien, sí, otra no, cosa, pero... lo que sí, seguramente no hacía falta que hicieron lo nuevo, ¿no? Y claro. De ahí empieza, ¿no? En esa teoría de reciclaje, ¿no? Que empieza la verdadera sostenibilidad, ¿no? No es el mejor arquitecto porque se haga un edificio completamente de claro. Nuevo, sino hay que hacer lo que hace falta hacer. Pues la Catena y Basal saben mucho. Si os gusta saber ello. Sí, claro, sí, los maestros. Allí también era muy importante también el estilo de vida que tienen allí, no como aquí en España que estamos siempre en la calle, allí como tienen muy pocos días de luz, pues están en los edificios. Cuando fuimos a la biblioteca de Oslo, que hicimos la visita, nos dijimos, joder, hemos hecho un edificio y prácticamente lo hemos hecho bien, porque era no por darnos bombo, pero porque... Es casi lo que es. Claro, era como... Era un gran espacio abierto que no dividía entre sala de estudio y sala de trabajo. Todo el mundo entraba, era una calle, caminaba por aquí, subía, bajaba y era un edificio que eran prácticamente... No, el Noeta es la ópera. Ese es la ópera de otro arquitecto. Es la biblioteca, sí. Pero vamos, ¿qué es eso? Que al final las plazas, lo que dice Francis, es que las plazas no son al aire libre, son claro. Interiores. Y estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente, la gente cruzaba, caminaba, hacían actuaciones, tal. Y tú caminabas, la gente estudiando con sus cascos, y tú caminabas a su lado y no pasaba nada. Era como muy open. Claro, y era un espacio también gratuito. Claro. Que eso aquí es raro, gratuito y para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, yo si quiero ir a estudiar a la biblioteca de Antígones no puedo, porque ya no soy estudiante. No hay ningún espacio gratuito donde yo pueda ir a estudiar, ¿vale? Por ejemplo, ahí sí. Termina la cultura o termina la ensayo. Total. Muy, muy lógico. ¿Pablo de Cere quiere preguntar? No, no. ¿Alguien? Juan Carlos, Isabel. Claro. Solo preguntan chicos. ¿Quién es la pequeña del lado? Ah, con Carlos. ¿Crees que se llega a construir? Buena pregunta. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, incluso. Cuando hablábamos allí con la gente, hablaban de la nueva biblioteca, la daban por hecho. Todo el mundo daba por hecho que la nueva biblioteca, la nueva biblioteca. O sea, somos optimistas en ese sentido, pero la he hecho más realista. O sea, me refiero, o sea, a día de hoy, por ejemplo, de un edificio de estas características, más la intervención urbana y tal, o sea, supone que sé que en Noruega, y sabemos que en Noruega, pues, a priori se maneja un poquito más, sabemos que es una inversión muy importante, o sea, no, y evidentemente, o sea, desde el ayuntamiento, los propios vecinos, siempre nos transmiten como que están encantados con el proyecto, están encantados con nosotros, que sigamos desarrollando como estos pasos que estamos comentando, pero evidentemente es una inversión muy importante. De hecho, un poco el objetivo de este estudio de viabilidad, que es lo que estamos desarrollando a día de hoy, consiste en tener un documento que ellos puedan buscar de financiación de alguna forma, o sea, y venderlo. Más personas, yo creo que sí, o sea, que perfectamente sí que se puede desarrollar, no va a ser una cosa que vayan a empezar mañana a la obra. Es un proceso súper largo, claro. O sea, en general la arquitectura es un proceso súper largo, pero el Europan es aún más largo. En el congreso este que estuvimos en Francia con los otros canales de Europan y tal, contaron casos de éxito y el que contó, no sé si conocéis, el de Paredes, ¿cómo se llama? El de Basabe. Basabe Paredes, arquitecto, ¿lo conocéis? Un estudio de arquitectura español que ha ganado un montonazo de Europanes y han tardado 10 años desde que ganaron su último a construirlo. Sí. Fijaros que ya solo en la vida real, un poco la experiencia profesional que tenemos, como estamos teniendo ahora, todos y eso, las cosas de la escuela, simplemente por ejemplo desarrollar un proyecto hace que, o sea, desde que empiezas con la primera idea de un proyecto de construcción de una vivienda, vale, hasta que te dan licencia, hay un caso que se ha por casi 2 años, o sea, ¿no? El tema de, o sea, no es desarrollarlo, sino una vez que entra en el ayuntamiento, entra ahí Y vamos bastante rápido porque en la entrega de premios éramos el único equipo que ya tenía contacto con el ayuntamiento de la ciudad donde ganó. Y que teníamos un contrato. Y que teníamos un contrato y ya habíamos ido. Aquí en España son muy lentos y no dan nada, no le dan seguimiento. La verdad. Bueno, yo creo que también otra cosa interesante que me gustaría llamar la atención, o sea, del concurso global, ¿no? Es que hay una cosa muy interesante, bueno, también, pero creo que lo ha dicho Víctor al principio, ¿no? Que son para menores de 40 años, entonces también está muy bien, ¿no? Porque bueno, es como menor de 40 años, como cuando se está empezando a aprender, ¿sabes? Como, o sea, y es para activarse, ¿no?
Pero lo interesante también, como no solo, ¿no? La que se puede elegir sitios de muchos países europeos, ¿no? Como han dicho ellos, al final tú eliges, estás trabajando desde aquí, desde Cartagena, desde Murcia, desde Málaga, no sé, y estás pensando un proyecto, pues para Noruega o Finlandia, que la representan por muchos países algunas veces, o el otro que hiciste era Suecia, creo, sí, ¿no? Sí. Y entonces no se puede proponer, bueno, también la parte buena de Europa es que siempre mezcla como el urbanismo y la arquitectura, ¿no? Es verdad que yo creo que todos los, ¿no?, nos sentimos un poco más cómodos, lo que sí acota más lo que es la arquitectura, que hay propuestas, hay sitios, ¿no?, que proponen áreas pero verdaderamente enormes, sí. Vaya, como que, ¿no?, como que imponen un poco más a la hora de enfrentarse. Pero lo bueno es que al final esas propuestas, que sean arquitectónicas, siempre mezclan como las dos escalas, ¿no? La del urbanismo y la arquitectura, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que, como lo has contado, creo que es muy bueno atender que no proponen una arquitectura porque no, porque quiero hacer una forma interesante y quiero hacer una cosa que destaque. Eso vendrá luego también, la buena arquitectura. Pero lo interesante, ¿no?, como igual que ha dicho Marta o Álvaro en los PFG, ¿no?, es todo ese proceso previo de investigación, más rápido, más lento, más extenso, menos extenso, ¿no? Pero es como, hay que hacer una mini investigación, como ellos nos han contado, súper bien, ¿no?, en esos cuatro, ¿no?, aunque luego lo reduce menos coches, más no sé qué tal, no sé qué. Pero es una mínima investigación para que de verdad que lo que se proponga, pues tenga una coherencia, tenga un sentido, tenga un porqué, ¿no? Y que creo que también, ¿no?, ahora que empiezan a aprender, porque sea importante que, bueno, que la arquitectura es muchísimas más capas, que no es solo al final lo que vemos, ¿no?, en el arbolito, en el edificio, tal, no sé qué. Claro, ese es el final, ¿no? Pero si la idea está pensada desde mucho más ángulos, sobre todo desde, ¿no?, ¿no?, de aquí, han visto, ¿no?, la sostenibilidad, el tráfico, la población, la necesidad de la participación, pues al final, sí, se reduce en una biblioteca, pero esa biblioteca es muchísimas más cosas que lo que entendemos normalmente por arquitectura. Y esa es la buena arquitectura, por eso gana. Por eso, ¿no?, por eso se lleva el primer premio, por eso se entiende, por eso se ve coherente, y no hay que hacer nada, ¿no? No hay que hacer, ¿no?, no hay que hacer Google, ¿no? Claro. Quiero decir, bueno, aunque eso funcionó curiosamente, ¿no? Pero que ahí, ¿no?, es como, ahí es donde empezáis, claro, cada uno en nuestra cara. Nosotros vamos ahora, vosotros que somos pequeños, pues la investigación es mínima y tal, pero siempre con un porqué, ¿no?, se hacen las cosas, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, y aquí nos metimos en Google Maps y recorrernos todas las calles, viendo todo, bueno, claro, que hay, dónde hay coches, dónde no hay coches, espacios abiertos que teníamos que llevar nuestros coches, porque el problema estaba, quitas los coches, pero ¿qué haces con ellos? Tal, buscando espacios, haciendo edificios en altura, verticales para coches, que no se ve todo aquí, pero que todo el proceso de cerrar las calles, incluso para ellos, es difícil. En el segundo workshop cuando fuimos, le dijimos de cerrar un parking para que no aparcara nadie, y hasta el último momento de estar ahí fue que cerraron, ¿no? Parece que es muy difícil para ellos cortarle el tráfico a la gente, no lo sé, no lo entiendo, pero que tienen espacio de sobra, que las calles son bastante anchas, que pueden aparcar, que no es necesario. Y entonces tienen ese parque como un disuasorio prácticamente. Qué bueno. Y luego también eso, que lo bueno de, ¿no?, que muchas veces se hacen estos concursos, a veces se ha podido visitar sitios del concurso, uh-huh, y otras veces no, entonces es también como meterse, bueno, es el espíritu de Erasmus, ¿no, Víctor? No, es como meterse en otra. Hay que hacer también sobre estos concursos para entendiendo otra cultura. Otra cultura, ¿no?, totalmente. No puede tener ese porque ese edificio a lo mejor si lo pone aquí en el puerto de Cartagena, no sabemos si funcionaría, ¿no? O no, a lo mejor necesita tanta luz, o no necesitaría más o menos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues son también concursos, ¿no? Cuando expandimos la mente, ¿no?, y no nos quedamos solo en lo que conocemos, pues también se aprenden muchísimas más cosas, incluso cosas arquitectónicas, ¿no? Sí. Creo yo. Bueno, y de escultura. Y de cultura, sí, totalmente. Sí, o sea, es como que no voy a contar nada que no sepáis, de que, pues, evidentemente, el hecho de viajar, bien sea pues, con los colegas, con la familia, o solo, como queráis, o bien aplicando a Venga, ya éramos, ¿no?, que algunos de otros compañeros nuestros también, o sea, hemos viajado, hemos viajado, hemos conocido tal cultura. A mí eso es lo que te ayuda, que luego, cuando te encuentras esta situación a nivel profesional, tu capacidad de empatizar, de conocer. No, no, el Erasmus. El empatizar y eso, y conocer la. Pasa, pues bueno, yo creo que es bastante sencillo y luego haciendo uso
estaba al principio, cuando salíamos la puerta esta del disco, ¿no? Que va a sacar, ¿no? La siguiente imagen, que era porque éramos nosotros, pues también pues, teletrabajando a nivel pues, sobre lo online todo, como dice Francis también, pues a nivel de Google Maps, pues, también, ¿no? Los recursos que tenemos hoy en día, ¿vale? Que no son pocos. ¿Algo más? Bueno, pues, esperad. Que bueno, quería preguntar, porque supongo que ahora, porque no me he empezado eso, pero lo que es como el curso, entonces, es como algo muy lejano. Entonces, quería preguntar cómo es decidir meterse en un concurso, cómo empezar algo así. ¿Por qué lo ves lejano? El primero que hicimos fue el de Pladur. Pregunto. El de Pladur y estaba más. ¿Lo ves lejano porque no controlas las herramientas, porque no te puedes enfrentar a un brief, porque no sabes dónde encontrar los concursos? Sí. Y en las redes hay muchos concursos para estudiantes, sí, muchos. Claro, que hoy en día, muchas incluso de materiales, muchos ayuntamientos, sí. O sea, sacan convocatorias un poco por eso, para el estudiante de arquitectura, evidentemente ellos tienen su beneficio y tal, pero a vosotros también os ayuda un poco a formarse, o sea, porque antes de todo nos hemos participado. Yo gané, tú ganaste Pladur, ¿no? Él ganó Pladur y yo gané una mención en Pladur, claro, también, aparte, con otro equipo. Yo me presenté y no gané nada. Pladur es, por ejemplo, otro concurso que se hace, ¿no? Pladur es una casa comercial, ¿no? De tartanillería hasta cartón yeso. Y, por ejemplo, también se hace siempre toda la misma convocatoria desde la escuela. Entonces, hay que ellos, ¿no? Tal. O sea, a mí me lo mejor porque todavía no me he empezado a escuchar esas cosas, pero que se hacen convocatorias que también se presentan los estudiantes, a lo mejor de tercero, de cuarto, depende del año, ¿no? O se mezclan en el alumno distinto. Claro. Y bueno, pues son como para ir haciendo calentamiento, ¿no? Lo que hay que estar es estar ahí ese y ahí. Claro, atentos a lo que pasa, ¿no? Y arriesgarte. Lo que tienen ahí en proyectos para hacerlo, porque es que de esa forma, o sea, yo os animo a todos que participes en concursos. Si no tiene por qué, claro, irse a este concurso, pues el primer concurso, pues a lo mejor no. Pero hay concursos de pequeña escala, como puede ser Pladur o otros que se construyen. Por ejemplo, ahora va a salir la convocatoria del concurso de Concentric, que es un festival de arquitectura urbana que se realiza en Logroño cada año y que os podéis presentar estando en segundo. O sea, si queréis, pues vais, entregáis todos a 12, creo que es, y probáis suerte. Si es que, o sea, lo hacéis bien, probáis suerte, y si lo habéis hecho bien, a lo mejor ganáis. Casi siempre se pierde, ¿vale? Eso también lo tenéis que saber. Nosotros estamos enseñando, es que hemos ganado, pero es que hemos perdido 20 por cada uno que se gana o que se consigue premio. Luego también está el Festival TAC, por ejemplo, que nosotros conseguimos una mención hace muy poco, que es también un festival de arquitectura urbana, que con eso pues podéis calentar, y si no, pues con profesores tan buenos como Monse, que también se presenta a concursos, pues animaos, oye, Monse, tal, ¿puedo colaborar contigo en este concurso? ¿Puedo? Que estéis disponibles. O sea, yo cuando estaba en segundo colaboraba con profesores para hacer concursos. Y así es como se aprende. Y aprendes herramientas, pues empiezas a utilizar Illustrator, a utilizar bien Photoshop, programas de renderizado. O sea, todas las herramientas para que luego, el día de mañana, cuando salgáis, podáis coger esto y hacerlo vosotros solos. Hay muchos, pues nosotros no hemos presentado 6, pero hay muchos europanes que lo gana una persona. Claro. Con tiempo al final. Sí, yo entre algunos presenté solo. Lo gané, pero lo presenté solo. Hay que tener pero fuerza. Si yo para ir a una ciudad perdida de Alemania, tal, bueno, empezamos dos. Éramos 6, pero empezamos 2. Porque te puedes presentar solo a una ciudad por país. Y entonces habíamos elegido. ¿Dónde era el otro? Casco. ¿Pero en qué país era? En Suecia. En Suecia. Habíamos elegido 2, pero al principio, por tiempo, por tal, dijimos, podamos arriesgarnos a una. Sí, y eso suele pasar. Casi cada como que se abordan 2 o 3, ¿no? Claro. Y al final pues casi dices, bueno, pues he hecho toda la leña basada en uno y tal, y mejor uno bien que dos. Que quedó regular. Pero bueno, al principio cuando ves como todo el desplazamiento te apetece como con la excusa de viajar, ¿no? Como, pues quiero el de Suiza, quiero el de Suecia, el de tal, el de cual, y al final luego va. Pero bueno, que es muy interesante, ¿no? Con esa red y saber que, bueno, que no tenemos límites. Y luego estábamos allí y más del 70-80% eran españoles, con eso te lo digo todo, de estudios que ganaron menciones y ganaron premios, sí, que hay muchos españoles que ganan, muchos. Y al final era la Europa, la
gustan mucho. Yo, por ejemplo, también Diego y Juan, que son un arquitecto de Granada, que van todos en Málaga, también ganaron, me acuerdo, cuando yo estaba como vosotros estudiando en tercero o cuarto de carrera, vinieron a contarnos su primer Eurocopter en Granada, y luego ganaron muchos más. Es verdad que ellos, muchos sitios que ganaron, que eran en España, y ninguno lo han construido. Claro. Creo que ninguno lo han construido. Llegaron como mucho a la fase esa de participación y no sé qué. Pero bueno, que son proyectos súper interesantes, que cuando los cuentan, pues aprende muchísimo, la verdad. Luego en un concurso de estas dimensiones, y además de haber ganado, o sea, da satisfacción, pero no da como también algo de vértigo. El día fue... Claro, sí, bueno, o sea, cuando ganas esto... Yo no me lo creí. Ojalá ganemos 20 así al año. Claro, o sea, no, al final es trabajo, es dinero y... Tranquilo. Yo, o sea, al final cuando sales de la escuela es verdad que sales con carencia, porque eso lo vais a dar, es lógico. Pero la verdad es que yo creo que cualquiera de los del equipo estamos preparados. Y luego lo que no sepas hacer es el subcontrato. Sí. Igual que hacen todos los estudios. No sé, bueno, yo iba a decir, todo lo que no se sabe se aprende. También. Y si no te da tiempo a aprenderlo, pero entonces... Pero como realista. Claro, o sea, todos los estudios, muchos... Bueno, todos no, pero la mayoría de estudios de diseño al final subcontratan la estructura, subcontratan las instalaciones. Que no digo que os tengáis que dedicar a proyectos solo, pero que si os gustan muchos proyectos, entonces sí. Sí, hombre, claro, no puede ser el mejor en estructuras, el mejor en instalaciones, el mejor haciendo proyectos. Y da vértigo a la hora de... respondiendo creo que un poco lo que él decía, más porque nosotros estamos aquí, trabajamos en España, que no es lo mismo ir a Noruega y trabajar allí, que totalmente todo diferente. Y eso daba un poco de impresión, teníamos que dar la impresión de que éramos los mejores arquitectos habido y por haber, y que, claro, que era así, y todo. Claro, para que se sientan ellos en confianza de que están trabajando con un equipo, porque a lo mejor... Profesional. O sea, tienes que dar imagen de profesionalidad. Esa imagen profesional la tienes que dar, bueno, sí. Y nosotros somos un equipo que pues todo trabajamos. Porque no se puede llegar a todo, ¿no? Entonces, porque hay que colaborar con mucha más gente, ¿no? Claro. Hay un arquitecto solo en su mesa y nada más. Claro. Yo, por comentar dos cosas, o sea, por un lado, piensa que los concursos, o sea, por general, también se cubren un poco la espalda, o sea, pero no dejan, a lo mejor hay algunos, como comentaba José, que sí que están muy bien, pues son más accesibles, pero también porque, digamos, a priori son un poquito más sencillos de ejecutar y tal, como este de concéntrico y tal, pero por lo general, un concurso. Sacáis fuera, que es la palabra licitación, pues cuando que son pacientes de concurso, este tipo de conceptos por lo general se respaldan en años de experiencia, construir de no sé qué, ¿vale? Pero eso ya sí que quizás una fase ya más, digamos, más adelante, ¿no? O sea, más puramente profesional, por así decirlo, pero digo, no sé, el problema. Y por ejemplo, en nuestro caso, los seis somos arquitectos, la venimos de aquí de la escuela. Hombre, no todos, pero o sea, casi todos venimos como diferentes generaciones, o sea, no somos todos de la misma generación y cada uno de nosotros, por así decirlo, tenemos de alguna forma como una habilidad, ¿no? O digamos, o sea, tenemos compañeros que se dedican a... Superpoder. Superpoder. no, pero es verdad, o sea, al final es también saber con qué gente que la aporta, o sea, a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Claro, eso, justo eso. Claro, es que lo de subcontratar se puede luego, dentro del propio equipo del concurso, se puede degranar también, o sea, hay gente que no soy yo que hace unas imágenes increíbles como estas que habéis visto y yo nunca me podría hacer una imagen si estoy con Tomás, por ejemplo, que es el chico, nunca, yo qué sé, y con eso con muchos otros ejemplos. Hay que saber con quién ir siempre. Y sacarle partido. Por eso digo, está muy bueno, después de no corregir, a ver con qué puedo aprobar, salgo y sigo. Pues no. La
en mayúscula, en rosa, en luminoso. Lo que hay que incorporar aquí una diapositiva presentando. O sea, de verdad, o sea, hace nada, perdón, no se le interrumpe. No, 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 yo quiero que lo expliques tú. Estamos ahí, pero es fundamental estar al lodo. O sea, estar lo que pasa en Cartagena, lo que pasa en Murcia, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Barcelona, en todos lados, a nivel de ordenador, móvil, no sé qué. Pero luego asistir, hay que asistir. O sea, que para poder, pues eso que habéis dicho vosotros, preguntar, si no pasa nada. O sea, preguntar a la gente que viene aquí a la escuela o que viene al colegio de arquitectos a una conferencia o que viene a una asociación de no sé qué. Preguntar, preguntar confianza y preguntar, porque eso están bien. O sea, ellos al final de alguna forma son quienes os transmiten lo que es la realidad de lo que estamos un poco en la calle o la experiencia que ellos tienen, o sea, son fuentes de sabiduría, por así decirlo de alguna forma, y de experiencia. Entonces es fundamental eso, pero asistir y preguntar. No sé si... Sobre todo aunque peque de abuelo, cebolleta. como aprender cosas nuevas, aprender programas nuevos, porque o sea, yo tengo la experiencia ahora en mi estudio que ha entrado un chico de aquí de la escuela y noto como que os faltan a lo mejor algunas herramientas que nosotros ya en segundo, en tercero conocíamos, como controlar Rhino perfectamente, como hacer unas imágenes en V-Ray, trabajar en Illustrator, aunque sea un poco. Todas esas cosas, si os quedáis en lo mínimo que os van a pedir aquí, pues no lo vais a aprender nunca. Entonces, pues bueno, aquí nunca pedimos mínimo. Aquí no. Bueno, no, no pide. Aquí pedimos todo. Claro. Ya. Pero yo... bueno, pues eso, y no ir al mínimo de aprobar. Pero tienen que ser cosas que tienen claro. Activo ellos. Que no os la van a enseñar aquí. Exacto. Quiero decir. Que ellos mismos tienen que ser activos en aprender otras cosas, que no, aquí no podemos llegar a todos. No. Esto es como, bueno, lo mínimo, ¿no? Y ya luego. Sí, yo recuerdo cuando aprendí Illustrator, fue que hicimos el más topo, más tipo. Claro. Hicimos un taller que vinieron alumnos de Madrid y ellos utilizaban sabían Illustrator, sabían de todo, o sea, y nosotros no sabemos de nada. Pues yo aprendí ese verano. Claro, y ahí fue que no, cuando tú ves cosas y ves lo que... Sí, lo que hay que estar con los ojos abiertos, ¿no? Y atentos a todo para aprender el proceso. Tampoco, o sea, hay que conocer bastante de eso tranquilamente. Chapa, ¿no? Sí, pillo. O sea, una cosa es todo el concurso, otra cosa es como todo lo que están transmitiendo luego a nivel de, ¿no? Como si estuviésemos aquí tomando un café. Café o una cerveza, ¿no? Es una suerte que podría haber una cerveza. Quiero que tenéis que ser conscientes que nosotros tenemos la suerte de que quien cuenta una conferencia tal, pues, ¿no? Te cuente las cosas como tan cercanas, tan de verdad, ¿no? Esto, bueno, para mí estamos familia y hoy aprovechamos esto, ¿no? Me gusta también saber, porque hasta ahora, claro, ¿no? La sostenibilidad es una medida clave, ¿no? O sea, es clave en el proyecto. Me gustaría saber que, bueno, pues, de aquí al futuro, ¿no? ¿Cómo va a afectar a que los edificios son básicamente eficientes energéticos y tal? Y aunque hoy en día sí está tomando, pero me gustaría saber qué opinan vosotros sobre eso, sobre cómo influir en la. De enseñar a los arquitectos, pues. O sea, influye en todo. O sea, en todo. 100%. Ya, claro. Lo primero que hay que pensar es que tu actuación no es tu edificio, porque como ha comentado Mosa, a veces no hay que hacer nada. Ah, vale, a veces dice está en la Catón, pues no, esta plaza es que no hay que hacer nada, así que está bien, le ponemos unos bancos y ya está. No sé si conocéis ese proyecto. Pero la sostenibilidad tiene que estar en el centro y lo están demostrando las administraciones que en cualquier concurso, ya los concursos, no sé si lo sabéis, los de la administración pública se dividen por porcentaje de puntuación. Como mínimo hay un 30% en medidas y en comportamiento sostenible y autosuficiencia del proyecto que estás proponiendo. Y todavía no ha llegado, pero llegará el momento en que te piden un BIM y un Hulk. Que sí, es, ya hay concursos también. Que hay concursos ya con BIM. Pero ya de siempre, o sea, que sea sí o sí. O sea, que es verdad que es una formación que a nosotros no nos han dado en las escuelas, a vosotros creo que tampoco os están dando, como específica. Yo no digo que en proyectos, porque obviamente Monse os tirará ahí. No, pero eso no se da. Eso. Claro, no, pero no específico. No, ahí no se llega. Claro, específico de eso no, pero eso es que lo tenéis que tener. Igual que tenéis que pensar que los edificios tienen pilares para que no se caiga nuestra estructura, pues eso también tiene que estar en la estrategia del proyecto. Sí, y luego que también hay cuestiones de sostenibilidad, que al principio, claro, no se ha dedicado a hablar de sostenibilidad y tal. Cosas que son cuestiones básicas, que realmente se está haciendo, la buena arquitectura se está haciendo siempre.
Y pensar el edificio, la orientación, la posición, en la materialidad, todo eso lleva a una sostenibilidad que se hace, que va implícita. Las técnicas constructivas, los sistemas constructivos, los materiales, Y el kilómetro cero también, que los materiales sean claro, del propio edificio cercanos, de la zona, que no tenga que pedir a Francia para hacer un edificio de madera aquí en España. Claro, y, eso... la manera, yo añadiría que lo que sí que es una cosa nueva, novedosa, es la manera de construir, porque hasta ahora, al final, la construcción de la edificación, desde que se empezó la arquitectura hasta ahora, es como apilar cosas. Pero eso está cambiando con la digitalización y somos uno de los sectores que menos se ha digitalizado, pero ahora está empezando con todo el tema de prefabricación, sí, fabricación aditiva, que al final eso, vosotros como nuevas generaciones, yo creo que es lo que deberíais de, o sea, hacer un edificio de ladrillo, pues hacer la estructura prefabricada, que venga montada, que te montan una casa en dos días. Claro. Pero claro, eso es verdad que no os enseñan específicamente en eso, pero ahí es donde tenéis que investigar vosotros, es cómo voy a hacer mi edificio, que la construcción sea sostenible, que luego esa estructura como esta que tenemos aquí se pueda desmontar, reciclar y reutilizar, eso ya no es solo la vida del edificio, sino qué pasa con los materiales puestos en un edificio después. ¿Vamos a usar una fachada de ventilada atornillada o vamos a poner un azulejo pegado, que cuando tiremos ese edificio todo eso sea basura y residuo? ¿Vamos a hacer más residuo o vamos a intentar construir de una forma diferente? Eso es lo que yo pensaría. Es que yo hice la pregunta, pero me surgía, ¿no?, de que la decisión del proyecto de girar, de cómo orientar, ¿no?, para la eficiencia de la luz solar y tal, bueno, supongo que será para también transmisión energética y tal. Yo he visto como que ese factor de autosostenibilidad que influía mucho en las decisiones del proyecto, ¿no? De giro esto así y esta fachada es así, ¿sabes? No sé. Sí. Sí, ahí girábamos por la orientación. Era ya la orientación. O sea, la disposición en planta tiene una forma porque a nivel constructivo también nosotros decidimos que fuese de una forma. En madera porque estamos en un país en el que hay los mayores productores de madera y del entorno también que hay. Y luego la fachada va tamizando, va en un gradiente parametrizado que va tamizando la incidencia de luz y de privacidad hacia el interior, que eso también era muy importante. O sea, todo tiene que tener un porqué. Todo tiene un porqué. Si te pregunta Montse esta ventana porque la has puesto ahí, tú tienes que... Claro, los luces. ¿No? Por esto, claro. Y ya está, y te va a decir, pues vale. Claro, claro, todo un porqué. Que luego esos porqué también no tienen que tenerlo de primera mano, pueden salir después. Que claro. También que... Primera, no va a salir a la primera. Claro. Sí, ¿no? Lo que propuso el concurso, lo que proponen ahora cuando ya hablan, pues lo mismo con los proyectos. Lo propongo una cosa, lo propongo, ¿no? Como no es de línea, no es un proceso lineal. Ahora, hay personas que proyectan primero y luego piensan el porqué, otros que no, otros que lo hacen al revés, es que todo depende. Hay veces que yo veo algo bonito que me gusta y digo, lo puedo hacer, y ya luego le voy dándole matices y lo voy introduciendo en mi terreno, que eso también es importante, que es otra forma de proyectar. Claro. Y luego a lo mejor haces algo que lo ves horrible. Claro, claro. Solo claro. Lo vas a poner en un panel. Claro. Al final, lo que pasa en la cubierta es que por un lado nos adaptamos a la historia, a lo que hay, la arquitectura del lugar, y luego decimos, bueno, si giramos estas cubiertas y hacemos que captemos la luz del sol y luego los lucernarios vengan al norte y la luz sea mejor, está bien, ¿no? Pero es que luego encima está guay. O sea, tú ves eso y como pieza arquitectónica, porque al final lo que vas a construir va a ser una cosa que esté ahí durante 100 años, pues también que tiene que gustar también. Cuenta. No hacer ahí un artefacto raro que no tenga que ver con nada. Y bueno, también en el jurado nos dijeron que... que yo creo que sí que tienen ya. Ya, yo que seguro, seguro. Seguro. Ah, con una clase. Que también nos dijeron que fue la propuesta que menos intervino en todo el parque histórico porque estaba todo protegido, lo decían mucho, pero no especificaban qué estaba protegido. Entonces, claro, nosotros hicimos unas intervenciones muy puntuales que manteníamos prácticamente toda la estructura, que otras propuestas atravesaban a lo mejor un puente que cruzaba todo el parque y llegaba al otro lado. Entonces, que nuestra propuesta también fue muy contenida en ese sentido y eso fue muy valorado, la verdad. De que mantenimos la estructura del parque, pero propusimos intervenciones y todo se queda igual, realmente todo se quedó igual en lo que es la estructura y la imagen del patrimonio del pueblo. Y luego, otra cosa importante que, o sea, nosotros hoy hemos enseñado también como el resultado final,
con la fase de decidir emplazamiento, pues cada vez se puede estudiar su emplazamiento, estamos proponiendo otras buenas cosas malas, unos sí, otros no. De hecho, pues empezamos con este proyecto a desarrollar otro proyecto también que al final, o sea, lo desechamos por diferentes cuestiones. Con la biblioteca igual, o sea, no le dijimos, vale, nos reunimos dentro de una mesa, oye, hacemos esto, pum, 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 no. O sea, semanas, decidiendo esto sí, ahora volvemos tres pasos para atrás, luego uno para adelante, luego cinco para atrás, luego ocho para adelante, o sea, un poco eso, o sea, que no salen las cosas de un día para otro, ¿vale? Sí, claro. Pues raramente salen. Y seguimos ahora mismo con el estudio de viabilidad, tenemos que ahora darle sentido a todo esto realmente y tenemos que proponer cosas que se puedan hacer en un futuro y que se puedan también hacer a corto plazo y a largo plazo, que ahí hay que hacer una fase de que ellos puedan hacer el proyecto según el dinero que tengan o lo que quieran hacer, que puedan hacerlo sin tener que depender de todo de toda la intervención, que eso también es muy importante. Yo creo que ya. ¿Ya? Más preguntas. Bueno, yo creo que le tengo que dar las gracias otra vez por, bueno, sobre todo por haber venido, que esto ha sido un lujazo, y bueno, y sobre todo por todo el extra, ¿no? Detrás de la conferencia, que es como los, ¿no? Como los hermanos mayores de éxito, tal, contando trucos. Los abuelos. Esto vale mucho dinero, ¿no? Así que nada, ha llegado los abuelos. Ha sido un placer y pues, qué promoción. Gracias.